¿Quién tiene el mejor pastel de chocolate? ¡Soy Rebeo! ¡Hola, familia! Vamos a poner a prueba estas tres cajitas de harina de masa de pastel de chocolate. Natural Meal, Duncan Hines y Betty Crocker. ¿Quién va a triunfar? ¡No lo sé! Hay tres sencillas reglas. Vamos a hacer directamente a como está en la cajita con sus ingredientes específicos. Dos, no vamos a utilizar ningún tipo de frosting o de sprinkles o de nada. Simplemente vamos a probar la harina, vamos a probar el pan de chocolate. Delicioso. Y número tres, al final vamos a clasificar estos tres hermosos pasteles de chocolate en su esponjosidad, en su moisty humedad y en el efecto chocolatoso. ¿Qué tan chocolatoso de verdad son estos pasteles de chocolate? ¿Y quién no ama el pastel de cajita? Yo lo amo. Veo que es demasiado bueno. Siempre está súper esponjosito y así. Y siempre he usado de muchas marcas. Pero hoy vamos a saber quién de estos tres tiene el mejor pastel de chocolate. Entonces, familia, vamos a empezar. Muy importante también, hay muchos. Me di cuenta que hay muchos tipos de cajitas de sabor de pastel de chocolate. Pero esta vez escogí todos Devil's Food. No me pregunten por qué, es diablo y comida. No sé por qué, pero todos los escogí de ese mismo sabor. No sé qué significa, pero lo vamos a averiguar. Vamos a empezar con Natural Meal y leí las instrucciones y primero puse la harina de chocolate en un bol muy grande. Esta lleva 3 huevos, una taza completita de agua y un tercio de aceite vegetal. Dice la cajita que lo mezcláramos a velocidad media durante 2 minutos, contaditos, y después lo puse en el molde y lo horneé a 180 grados durante 25-30 minutos. Después tenemos Duncan Hines y esta receta es exactamente la misma que la pasada. Llevaba 3 huevos, un tercio de taza de aceite vegetal y una taza de agua. A diferencia, primero decía que 30 segundos y después 2 minutos a velocidad media. Lo puse en el molde y lo mandé al horno. Por último, Betty Crocker, que esta la receta era la diferente. La harina igual llevaba 3 huevos, pero necesitaba media taza de aceite y una taza y un cuarto de agua. Era el que más llevaba agua. Igual decía que lo batiéramos por 2 minutos a velocidad media. Lo puse en el molde y lo mandé al horno. El momento que estamos esperando, vamos a probar los pasteles. Ya se hornearon, ya están fríos y ahora sí, vamos a ver quién tiene la mejor cajita de pastel de chocolate, en mi opinión. Nos vamos a ir en orden del que los fuimos como que horneando. Natural Meal, Duncan Hines y Betty Crocker. Tengo también una tacita con café para tomar entre cada uno de los pasteles para poder como que neutralizar sabores. Y tengo un cuaderno con las categorías que son esponjosidad, su humedad, vaya que no esté seco pues, porque a nadie nos gusta un pastel seco. Y el nivel chocolate, ¿qué tan chocolatoso está? Bueno, empecemos por Natural Meal. Bueno, de entrada este siento que fue el como que el que se hizo así, como que más pancita. Entonces vamos a partir. ¡Wow! A ver... De esponjosidad, de entrada está bastante bien, ¿eh? Vamos a probar, ok. Estoy nerviosa. Un buen pedazo. Fíjense que en cuanto a esponjosidad se me hace que está súper bien. Siento que tengo que probar todos para poder saber, como que, poderlos comparar. Pero hasta ahorita, esponjosidad, así le pongo 5. Su nivel de humedad, yo creo que un 4. El nivel de chocolate, siento que pudiera estar mejor. Como que me sabe muy... Sí me sabe chocolate, pero no tanto. Le voy a poner un 3 en nivel de chocolate. A menos que ahorita pruebe los demás y ya que los pueda... Ya que podamos como que comparar los demás, vamos a ver qué onda, ¿ok? Después tenemos el de Duncan Hines. A ver, este no se le hizo, se le hizo como que pancita medianita, ¿verdad? Oh. En cuanto a esponjosidad, creo que este ya está muchísimo más esponjoso que este. Vamos a probar. Mm-mm-mm.
muchísimo más esponjoso, muchísimo más moisty, menos seco. Y en cuanto a nivel de chocolate, sabe chocolate. Sí sabe, pero no es aquella cosa. ¿Ya sabe de chocolate? Entonces le voy a poner en esponjosidad muchísimo más que este, definitivamente. Le voy a poner entonces un 6. Nivel de no seco, muchísimo más. Y el de nivel de chocolate, pues también. Por último, Betty Crocker. Vamos a ver. Wow. De nivel esponjoso, así como que de a primera vista, siento que es el menos esponjoso de todos. Y vamos a ver de las dos categorías. El de Betty creo que está muchísimo más esponjoso que todos. Todos están muy esponjosos, pero este es el más esponjoso, el que más está húmedo y el que me sabe un poquito más a chocolate. Yo creo que me estoy dando cuenta que las harinas de pastel de cajita no tienen como que ese sabor a chocolate que lo consigues con la cocoa, que maybe harías con una receta de las que son como que con ingredientes normales. Yo creo que... ¡ay, qué emoción! A este le voy a poner nivel máximo de esponjosidad, voy a poner un 10. En el nivel de no seco, 100%. Este también estaba mucho. Nivel de no seco también gana este. Y el factor chocolatoso también gana este. Pero no crean que por mucho, ¿eh? La verdad, después de todo este experimento, yo pensé que iba a salir uno que fuera como ¡wow! Así el gran líder. Y la verdad es que todos están bastante bien. Siento que como para sacarte del apuro de hacer un pastel de chocolate, la verdad es que están bastante bien. Yo creo que también les ayuda mucho a que sepan más el chocolate, todos los frostings y todos como que los toppings que le puedas echar. Eso también yo creo que les agrega muchísimo. Pero en cuanto a todo lo demás, casi todos tenían exactamente los mismos ingredientes y casi todos tenían el mismo nivel de... o sea, la misma cantidad de ingredientes. Entonces eso está súper bien. Estoy muy orgullosa de nuestros pasteles de cajita, pero el ganador va a ser el de Betty Crocker. 100% fue el más esponjoso, el más como que airoso y así. Definitivamente mi ganador. ¡Fiesta! ¡Fiesta! Ahora tengo que ir a compartirle todo este pastel a mi familia. Familia. Espero que les haya encantado este video. Díganme qué otra cosa deberíamos como que de probar. Ahora podemos hacer pastel de vainilla o podemos hacer frostings. Tú dime qué quieres que probemos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video.